En medio de todo eso, tuve la oportunidad de conocer a Hamlet este fin de semana. Te platico que, bueno, pues ya iniciaron los pues encuentros de Morena para que los que busquen aspirar o participar, pues conozcan cuál es la metodología, la ideología, el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no puedes invitar, convencer a personas de ser parte de un movimiento si no lo conoces. Eso es esencial. Una verdadera formación ideológica que es el López Obradorismo. Ahí me encontré al compañero Hamlet, actual diputado por Jalisco, diputado federal, que bueno, es el que trae el tema de los presupuestos y fue el que le dio el recorte del copete de los corruptos del Poder Judicial. Vamos a escuchar. Amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí con uno de nuestros diputados federales de Jalisco, que ha estado defendiendo de forma honorable al pueblo de México, nuestro diputado Hamlet, que bueno, pues fuiste uno de los que encabezó esta comisión de presupuestos. Le dijiste adiós a esos tres fideicomisos muy corruptos y opacos del Poder Judicial y que traen, bueno, ahorita todos los ministros, jueces y magistrados, pues ahí viendo de qué forma no van a soltar su lana. Diputado, ¿cómo ve todo este panorama? Este es el inicio de este famoso plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Juncal. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, decirles que estamos luchando por transformar profundamente a la nación. Ya se logró la transformación en el poder ejecutivo, ya se logró la transformación en el poder legislativo, donde no hay moches, no hay lucros, no hay excesos, no hay privilegios, pero falta la transformación en el poder judicial federal. Decirte que es la misma cantaleta de su parte para mantener privilegios, lucros y excesos que tomó el año pasado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama con el ajuste al INE. ¿Te acuerdas que decían? Van a cerrar los módulos, van a despedir a la gente, no va a haber dinero para organizar las elecciones. Ya salieron a decir que hasta ya no va a haber fiestas, ¿no? Ya una locura. No va a haber bodas, diputado, Adriana. Entonces decirte que es la misma estrategia de comunicación y de confusión con desinformación por parte de la derecha para mantener esto. Pero yo le pregunto a la querida audiencia, ¿a poco ya cerraron las oficinas del INE? ¿A poco cerraron los módulos? ¿A poco ya no hay gente trabajando en la organización de las elecciones? Son falsedades, no se toca a los de abajo, esto es para enfrentar a la cúpula del Poder Judicial y que suelten este pedido. Pues ahí está, familia, para que vean que nomás puro argüende, puro mitote trae la gente del Poder Judicial, las cúpulas, y puro mitote los del PAN. Hace unos días te mostré un video donde se me hizo una bajeza por parte del diputado. ¿Y qué importa que me vea y a diario que me critican, que Chaira? Sí, sí, soy Chaira y soy del pueblo. Y anótenme en la lista, ¿no? Yo de aquí, de este movimiento del lado de la izquierda, yo no me muevo. Aunque me quieran quitar, yo no me muevo. Y bueno, salió el Triana a decir que si no votaban por la Xochitl, que ya ni bodas iba a haber, ¿no? Ya les dije, ingues, ahora sí ya me les caso. Mañana mismo no voy a hacer. Que no mientan. Esa era la misma cantaleta que traían con Lorenzo Córdoba. Que si le reducían los sueldos, ya no iba a haber elecciones. Y iban a cerrar las oficinas del INE. No ha pasado nada. Lo único que sí ha pasado es que han hecho berrinches y que ellos han recibido más. Pero ni se han muerto de hambre, ni se han quedado en la calle, no les ha pasado nada. No deben de ser ratas, no deben de ser lacras, deben de regresar esa lana al pueblo de México, quienes somos los que lo necesitamos, y que se inyecte en actividades prioritarias, más hospitales, universidades, es lo que necesitamos. Yo estoy en contra de los famosos exámenes de admisión que se han convertido en un tema de corrupción. Universidades 100% públicas. Hoy los jóvenes quieren estudiar, pero no hay cupos y no pueden pagar universidades privadas. Es una bendición, es una dicha que un joven quiera estudiar. No lo podemos rechazar. El tener el acceso al estudio es sinónimo de prosperidad, pero no solamente eso, de mejora, de acceder a una, o poder acceder a una vida mejor, con mayor conocimiento, con mayores capacidades, habilidades. No podemos generar que nuestros jóvenes
jóvenes se queden en el rezago y luego quejarnos por la inseguridad. Hay que invitar a arropar a los jóvenes. He escuchado tantas historias en la calle de jóvenes que fueron rechazados hasta 3 o 4 veces, se rindieron y ya no entraron a la universidad. Comenzaron a trabajar en otras actividades, pero es tan feo que te rechace este sistema neoliberal que a veces los jóvenes terminan en las adicciones. Hay jóvenes que no, pues siguen perseverando, pero hasta después de 6 años. Pero imagínate por cuánto tiempo, 6 años, retrasa su crecimiento, su desarrollo, su posibilidad de acceder a una vida mejor por 6 años, y lo dejas en desventaja con otros perfiles de juventud. No lo podemos permitir. Por eso es importante ir a la calle, porque escuchas, conoces, entiendes, ves las verdaderas necesidades del pueblo de México. Universidades urgen, porque de nada nos sirve acabar con un poder judicial corrupto. De nada nos sirve tener más elementos de la Guardia Nacional si no cobijamos a nuestros jóvenes, que ahí se ha generado un tema de corrupción, que ha habido cacicazgos en los estados y que cada día entran menos y les dan más presupuesto a las universidades públicas. Ahí es donde estará nuestra lucha. Pues bueno, siguiendo con la información del día de hoy, confirmándoles lo que les platicaba, mi querida, no pierdan la vida. Y lo que les confirmaba, mi querida familia, pues bueno, esta intención, esta acción del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradecida por mencionarnos, por invitarnos, ¿no?, a seguir sumando a la cuarta transformación. Esperen un momento, porque aquí ya se nos movió el minuto importante, aquí lo estamos viendo. Esperen un segundo, vamos aquí a ponerlo. Por aquí ya se nos movió un poquito la mañanera, pero es esencial, ¿no?, para entender lo que hoy está pasando. Vamos a escuchar. Y dice así. Les promueven, porque hay que formar muchos servidores públicos y jóvenes. Hay que darles oportunidad a los jóvenes. Por el relevo generacional y porque tiene que continuar la transformación. Y es muy importante el tener cuadros. Parte de la decadencia del fallido modelo neoliberal o neoporfirista o de la política de pillaje fue que se abandonó el servicio público, no se formaron cuadros para el servicio público y se necesitan hombres comprometidos, mujeres comprometidas, dispuestos a servir, que no estén pensando en robar, en hacerse grandes con la riqueza mala vida, que tengan mística, y que entiendan que la política es un imperativo ético. No estos fantoches, ¿no?